Hola, una de las bondades del láser, cuando estamos hablando de todos los beneficios que tiene un aparato como este, que puede tener tres funciones independientes para aclaramiento, para corte de tejido blando y para dolor muscular, es importante que sepamos que dentro de la terapia del dolor podemos manejar una técnica que se llama desensibilización. Los dientes pueden estar muy sensibles, pueden tener algún grado de sensibilidad alto, medio o bajo, que muchas veces buscamos cubrirlos con una resina, buscamos cubrirlos con algo que de pronto puede causar más daño. Con el láser podemos hacer una terapia muy sencilla, trabajando a un vatio de potencia con un tiempo de 30 segundos sobre cada diente, y podemos hacer este procedimiento muy sencillo de la siguiente forma. Nos venimos con una punta sin activar y comenzamos a hacer unos movimientos circulares en tipo 8 de dispersión de luz sobre la base cervical, donde casi siempre presentamos esa sensibilidad. Y de esta forma, después de unas 3 o 4 terapias, cada terapia de 1.5 minutos sobre cada diente, encontramos una mejoría impresionante e increíble sobre esa hipersensibilidad, sin necesidad de hacer ningún tipo de obturación que puede causar algún tipo de gingivitis o periodontitis en algún momento. Hola, estimados amigos y colegas. Los saluda Enrique Sierra, odontólogo y especialista en radiología oral y maxilofacial. En esta ocasión les quiero presentar un caso de un incisivo central superior retenido. Se trata de un paciente masculino de 18 años de edad que es referido a nuestro centro de diagnóstico para realizarle una tomografía computarizada con BIM. Generamos a partir de la tomografía una reconstrucción panorámica en la que observamos al incisivo central derecho retenido en posición transversal. En los cortes axiales podemos observar claramente su posición y la relación que tiene con las estructuras anatómicas adyacentes, y en los cortes sagitales podemos valorar nuevamente su posición exacta. Con los cortes coronales complementamos la información que necesitamos para ubicar al incisivo en los tres planos del espacio. La reconstrucción 3D nos permite observarlo claramente y además son un recurso muy útil para explicarle al paciente lo que le ocurre. Los dientes que presentan impactación con mayor frecuencia son las terceras molares de ambas arcadas y los carinos superiores. Las complicaciones más comúnmente relacionadas con los dientes retenidos son la reabsorción radicular de los dientes adyacentes, infección y dolor asociado, predisposición a la formación de quistes dentígeros y reabsorción externa del diente retenido. Esperamos que haya resultado útil para ti esta información. Si requieres información adicional, contáctanos por correo electrónico o en los teléfonos que ves en pantalla. Vamos a hacer un procedimiento de remoción de una papilomatosis localizada por la desadaptación de una prótesis total. En este caso lo que vamos a hacer es poner una anestesia computarizada en la zona para comenzar a dormir, y luego posteriormente con un láser comenzar a hacer el retiro de... Ya, don Héctor, ya entré. Tranquilo, respíreme por la nariz. Lina. Thank you.
Vamos a ir a la otra zona. Es mejor bien lento. Nos va cubriendo todo. Lo hacemos en tiempo real. Vamos viendo cómo la zona se va poniendo isquémica. Un copito, Lina. Bueno, creo que lo tengo rodeado, Kike. ¿Sí o no? Sí. Vamos a comenzar a hacer un corte con el láser de diodo. Vamos a manejar una potencia de 1.7 vatios en la posición de gingivectomía para hacer una remoción de tejido. Ahí podemos ir viendo cómo vamos retirando el tejido. Gasa. Retirando el tejido medio primero, la parte media izquierda, para hacer una confrontación. ¿Cómo va viendo, Quique? Ya al palpar, mire, se va viendo, ¿sí ves? Se va viendo mucho más limpia la zona. ¿Cómo la ve? ¿Qué, qué? ¿Cómo la ve? Bien, bien. Este trabajo, bien. Más de la parte importante,
¿Dónde? Ahí. ¿Acá? La sangre que vemos es del pinchazo de la anestesia. No es de la remoción del tejido. ¿Qué zona opina usted que debo incidir más acá? Yo pienso que aquí falta. ¿Qué tal? Uh-huh. ¿Sigue? ¿Dónde más? Más anterior ahí, ¿a dónde está el pinchazo? Más anterior. ¿Acá? Ahí, un poquito abajo. Ahí. ¿Listo? Sí, ya el dedo ya. No, todavía me falta un pedacito. Listo. Ok. Estuvo. Muy bien. Ya hicimos la remoción superficial de esa papilomatosis con el láser. Y ahora procedemos a hacer con la prótesis que él trae, con acondicionador de tejidos, un rebase de esta prótesis para poder mejorar este aspecto, que no quede ese hueco, que no se vuelva a crear la papilomatosis, y esperar un par de semanas para poder hacer la prótesis nueva.